Caja Rural Granada. Estamos por ti. Bienvenidos al sector primario, la apuesta de Tenemotril por el mundo de la agricultura, la ganadería y la pesca. 50 minutos los que vamos a compartir a partir de este momento con temas muy interesantes. En el primero de ellos les contamos cómo se realiza el desarrollo de una plantación de un cultivo de judías. Carmen, cuéntanos cómo se realiza el cultivo de la judía. Pues el cultivo de la judía es un cultivo relativamente fácil, no necesita muchas complicaciones, solamente, bueno, como esto es ecológico, el tema de las plagas, los insectos, las enfermedades, te ataca un poco más, pero que bueno, que es un cultivo fácil, lo único que es a la hora de la recolección, que necesita mano de obra. ¿Es un cultivo, la judía se puede poner en cualquier momento o hay...? Sí, se puede poner en cualquier momento, lo único que bueno, las cooperativas pues te van diciendo si es conveniente por el tema de los precios o porque haya mucho, no lo sé, el tema que llevan ellos, pero siempre tienes que preguntar, claro. ¿Y cuánto tiempo dura aproximadamente este cultivo? Pues normalmente 2 meses, pero en ecológico puede que en 1 mes, con el tiempo bueno de calor y es 1 mes. Bueno, cuéntanos cómo sería el cultivo. Lo primero, ¿cómo se planta la judía? ¿Es con semilla? ¿Es con una planta pequeñita? No, vamos a ver. La semilla hay gente que la planta directamente, ¿no? Con una mocafre la planta. Pero vamos, que yo no, yo siempre lo pido al semillero y además te lo recomiendan en ecológico, que la semilla venga del semillero. Y que así te quitas tú de problemas, ¿no? Y para mí es más fácil, la verdad. Yo lo pongo en planta y me gano 15 días, que es lo que tarda más o menos en hacer la tierra. Y es opción de cada agricultor, claro, pero yo siempre lo hago así. Para que la gente se haga una idea, ¿cuánto cuesta cada planta de judía? Pues cada planta, no te puedo decir, pero que es muy barata. Vamos, la judía y el calabacín, por ejemplo, pues son muy baratos. Pues te puedo hacer una relación entre otro cultivo. Por ejemplo, este cultivo tengo 2.500 metros y en judía me ha costado 400 euros y en tomate me cuesta 3.000 euros, ¿me entiendes? Que es bastante barato en relación. Bueno, hemos comprado en tu caso la planta en el semillero y ahora llegamos a la explotación y ¿qué es lo que hacemos? Pues me la traen el día que quedamos. Y yo pues con un pincho que tengo abro el agujero y voy sembrando y ya está, nada más. ¿Y luego cuál es el mantenimiento que requiere? ¿Cuánto tiempo tienes que regarla? ¿Qué tratamiento hay que hacerle? Pues tratamiento en ecológico poco, vamos, un poco de algún producto que está permitido, azufre mojable, algún cobre. Y luego fuera aparte, pues claro, cuando está pequeñita pues la riega recién puesta. Y luego tienes que estar vigilando cada 3 o 4 días que no le falte el agua, pero tampoco quiere mucho agua este cultivo. Luego ya sí, cuando tiene mucho fruto y está cargado de fruto o va a cargar, tiene que tener más agua. Tienes que estar siempre pendiente del agua, si le tienes que poner más o le tienes que poner menos, pero requiere poco agua también. Estamos viendo que las plantas están colgadas, ¿cómo lo hacéis? ¿Cómo el proceso? ¿Normalmente las vais colgando? ¿Qué es lo que le ponéis para ir colgándolas? Claro, una vez que tú plantas, pues a los pocos días empieza a echar hilo, ¿no? Para entutorarla, ¿no? Luego el hilo lo entierra un poquito y la planta sola se va guiando, una especie de moco, nosotros le decimos moco, tiene una guía que se va liando. Que va cayendo alguno al suelo, pues tú lo vas enlazando en el hilo. Y luego ya ella se va más o menos subiendo. Siempre tienes que dar un repaso pues para que los que se te vayan por los lados, que tú los vayan entutorando. ¿Y es una planta a la que, por ejemplo, hay que quitarle hierba o simplemente la planta con todo el follaje que tenga puede estar? Sí, esta planta es lo bueno que tiene, que no es como el tomate, eso es nada más que dejarla que crezca y que eche sus, no tienes que quitarle ninguna hoja ni nada. Bueno, las malas hierbas siempre hay que quitarlas, pero por lo demás no. ¿Cuánto tiempo tarda desde que plantáis la planta hasta que podéis empezar a recolectar? Pues en esta época, que es primavera ya, pues
un mes y medio, más o menos. Luego yo en invierno no sé porque no la he puesto nunca, pero sobre eso, 40 días, 50 días. Sí. En verano, pues sería 30 días. ¿Y la recolección cada cuánto tiempo? La recolección cada dos días, cada día sí, día no, depende de los días que hago. Con el cambio del tiempo pues vamos jugando más o menos. ¿Y tiene el cálculo más o menos de, o sabes de cada planta cuántos kilos puede obtener de judía? No lo sé. Sé más o menos por metro. Y a mí me han dicho que posiblemente 2.500 metros serían 4.000 kilos en ecológico, vamos. En convencional no lo sé, porque llevo muchos años en ecológico, no lo sé. Pero no te puedo decir por planta, no suelo calcularlo por planta. Casi todos los cultivos lo hago así por metro o por majales. Comentaba antes fuera de cámara que esta es la primera vez que pones judía. ¿Por qué te has animado a ponerla? Pues por cambiar de cultivo, porque está todo, lo pagan todo muy mal en esta época, y un cultivo barato, ¿no?, que en poco tiempo lo quita, y el plástico está un poco roto, que en otros cultivos como el pepino, que es lo que suelo poner en esta época, necesitan que el plástico esté bien, ¿no? Y bueno, una alternativa ahí, que siempre estamos cambiando, claro, realmente siempre estamos cambiando con el tiempo de cultivo. Y bueno, para la raíz de del suelo, que también le viene bien, que cambie de cultivo, de familia de plantas y eso. ¿Y antes de las judías qué tuviste puesto? Aquí he tenido calabacín, que es lo que yo suelo poner, calabacín o tomate. ¿Y con la experiencia que estás viviendo, volverá a poner judías o desechar la idea? Bueno, lo sé, igual sí, pero ahora mismo es que está muy barata. La estoy vendiendo muy barata las dos semanas que llevo. No sé, no descarto nada. Bueno, se acerca el verano. ¿Tú eres de las agricultoras que planta también en verano, o en verano dejas la tierra descansar un poco? Pues suelo tener, como tengo dos invernaderos, pues suelo tener siempre uno en verano, porque no me queda más remedio, claro. Entonces suelo tener pepino en verano. Lo voy a plantar dentro de un mes más o menos. En esta finca, pero no en este invernadero, no, este lo voy a dejar descansar hasta final de agosto, que plante tomate. Comentaba antes que los precios de las judías están bastante baratos. Para que la gente también se haga una idea, ¿a cuánto te pagan a ti cada kilo aproximadamente? Pues a mí me han dicho ahora, después de tres semanas que llevo cogiendo, que estaba sobre unos 60 o por ahí, pero que en convencional está a 2 euros y algo. ¿60 céntimos estamos hablando? 1,60, 1,60, 1,60 euros el kilo, sí. ¿Convencional a 2 euros? ¿Cómo está más caro el convencional que el ecológico? Suele pasar muchas veces, no sé por qué, pero dicen que no tiene nada que ver un mercado con otro. ¿Y a ti no te da un poco de frustración que, por ejemplo, en este ejemplo que me acabas de poner, que el convencional, las judías convencionales, en cultivo convencional se paguen a 2 euros, a ti la ecológica a 1,60 euros, y luego cuando vamos al supermercado a comprar o a la tienda, a lo mejor no lo sé, me lo voy a inventar, pero a lo mejor el kilo de judías convencionales vale 3 euros y el de la ecológica vale 7. Claro, el problema es que no sabemos quién se está llevando ese dinero que hay de diferencia. Yo sé que a nosotros nos pueden pagar un poco más y a veces menos, pero luego es un desastre. El precio, el consumidor no puede consumir producto ecológico, eso está claro. Es así, pero no sé cómo lo hacen. Estamos hablando de que, por ejemplo, la judía ahora tiene un precio bajo. ¿Realmente es un cultivo rentable? Me refiero. Tú tampoco tienes mucha superficie puesta. ¿Puedes, entre la familia, podéis llevar el cultivo? ¿Necesitas contratar a gente de fuera? No, yo estoy sola, vamos. Soy familia monoparental, tengo una niña y necesito, cuando tengo un cultivo de este tipo, tengo que contratar trabajadores. Por eso no suelo ponerlo, porque prefiero llevar un cultivo que yo lo pueda llevar y que puntualmente meta una o dos personas si me hace falta, pero no suelo tener trabajadores así. Entonces, pues me cuesta bastante poner este cultivo, la verdad, porque además es difícil encontrar personas cuando tú quieras. Cada empresa tiene sus propios trabajadores durante todo el año. Nos comentaba antes también fuera de cámara que una de las cosas más complicadas que tiene quizás este cultivo, y me imagino que prácticamente todos los ecológicos, era hacer frente a las plagas, ¿no? Cuéntanos un poco cómo es. Pues porque te lleva mucho tiempo, tienes que estar controlando que la plaga, antes de que te entre o desde que te entra el primer foco de plaga de cualquier tipo de bicho, de enfermedad o lo que sea, tienes que estar pendiente, tienes que estar antes de que te ocurra, ¿no? Estar
prevenido, mirando, dándole vuelta a la hoja, a ver si aparece, para que en ese momento, antes de ese momento, tú ya te compres tus productos, vamos, tus productos o los bichos que metemos, ¿no?, que son los que parasitan a los malos, ¿no?, por decirlo así. Pues como se te vaya un poco de las manos, el cultivo se te va en una semana. O sea que tienes que añadirle más tiempo que en convencional. Tú usas un producto y como son sistémicos, pues ha erradicado el problema. Aquí no, aquí va todo súper controlado. Además, los productos para controlar esas plagas también suelen ser más caros, igual que la lucha biológica suele ser cara. Claro, si son más caros, también hacen menos porque son de contacto. Pero bueno, una cosa más añadida de problemas. Creo que el precio no está compensado en ningún momento. Hace aproximadamente 3 años el sector primario estuvo en un invernadero en el que se habían plantado mangos. Pues bueno, 3 años después hemos vuelto a esa misma explotación para comprobar cómo ha sido el desarrollo de este cultivo. Y les digo que 3 años después ya se han empezado a recolectar los frutos. Gumersindo, el sector primario estuvo en tu invernadero cuando lo plantaste de mango y años después, ¿cómo va esa producción? Bueno, pues ahora hace 3 años y va a ser la primera. Bueno, he tenido fruto ya el año pasado un poco, pero fue que se nos escapó, porque en realidad no quería, porque entonces se queda envejecido y la planta no tira como tiene que tirar. Y este año pues ya sí esperamos coger un poco, no sé lo que dará, pero hombre, yo espero que vaya bien. ¿Cómo han sido esos 3 años? Cuéntanos un poco. Bueno, pues estos 3 años han sido todo gastos, todo. Hemos sacrificado porque no recolectan nada y hay que quitar mucha hierba, hay que tratarlo porque esta planta, hombre, quiera que no, pues es delicada y no es como el aguacate, aunque el aguacate ya últimamente también tiene la araña de cristal y tiene también sus costes. Pero esta es más delicado que el aguacate, entonces necesita más mimo. Háblanos un poco cómo es el cuidado de esta planta, por ejemplo, ¿cuántas veces necesita riego? Bueno, pues riego necesita, depende, porque también depende de si hace mucho calor, hace poco calor, depende. Entonces hay que regar pues cada 2 días, cada 3 días. Y hay que ponerles también su abono, que esto, hombre, la verdad que pues, es un cultivo que es delicadillo y hay que tenerlo muy mimado. Y yo, hombre, pues tiene las bacterias, hay que sulfatarlo cada 10 o 15 días, o sea que sí tiene que también, hombre, no es como los pepinos, las habichuelas, los cherries, que es un coñazo, eso hay que estar detrás de ellos día y noche, pero bueno, también hay que tener su cuidado con ellos. Al igual que en el resto de tus plantaciones, ¿aquí también estás utilizando lucha biológica? La verdad, pues sí, aquí, hombre, hay que utilizarla porque, bueno, si es que la biológica ya, yo creo que prácticamente en lo que es en España la estamos utilizando todo el mundo, porque si además los productos que se están utilizando son ecológicos, o sea que si es que no tiene, ya nos han prohibido echar de todo, o sea, no, bueno, lo que es aquí nosotros, lo que traen del extranjero, pues no sé yo cómo lo traerán, pero nosotros, todos los españoles estamos utilizando productos ecológicos y además carísimos. Este año, tercer año, por fin va a recolectar frutos. ¿Tienes alguna expectativa o alguna previsión de cuánto puedes recoger por planta? Bueno, al ser el primer año, pues no tengo ni idea, porque este año, lo que me han dicho, que la mayoría de serán zonas, aunque hay muchos que están polinizados, pero la mayoría creo que son abortos. Vamos a probar a ver qué tal, porque aunque sean abortos, al ser buena calidad, se venden bien.
voy a intentar a ver, y si no, pues ya el año que viene habrá que intentarlo de otra forma. Pues me da ya pena quitarle lo que tiene, pues, y como estás viendo, el fruto ya está bastante adelantado. Vamos a probar a ver qué tal va de esta forma. Que no, pues el año que viene pues intentaremos sacar la segunda floración, que esa ya sí poliniza mejor, o sea que sale más, mejor calidad, mejor. Pero que calidad de sabor y eso, estos primeros salen mejor. Vamos a probar a ver. Eso es lo que te iba a decir, que conforme vayan pasando los años, cada vez se supone que obtendrá mayor producción, ¿no? Hombre, por supuesto, claro. Estos árboles espero que lleguen prácticamente al techo, y pues toda esa pared pues hay que dejarla para que tenga su vegetación, para que pueda echar ahí fruto por toda el cara y cara, entonces habrá más producción, por supuesto, claro. ¿Cuándo es la época de recolección de los mangos en invernadero, y durante cuánto tiempo aproximadamente recolectarán mangos? Bueno, pues esto yo creo que se van a coger a mediados de julio. Pues, como estás viendo, el fruto ya está muy adelantado, y espero, porque son dos meses, pues estamos yo creo que para mediados de julio esto se va a quedar limpio. ¿Y durante cuánto tiempo más o menos podrá estar recolectando? Pues esto se va a estar recolectando 15 o 20 días. Pues hay que ir cogiendo los que van más adelantados, pues aquí, hombre, no los cogemos como por ejemplo se cogen los que traen de por ahí, de Colombia o de donde sea, pues los tienen que coger verdes. Nosotros los cogemos ya en su punto para llegar al mercado con buena calidad. Y al cogerlos es perfecto, que cuando en su maduración, pues tiene una calidad óptima, o sea que esto es súper delicioso. Se adelanta entonces, al cultivarlo en invernadero, se adelanta un poco la recolección, ¿no? Porque la mayoría de los mangos que están en el exterior, su temporada alta, digamos, es sobre septiembre. Así. Hombre, claro, esto se ha adelantado un par de meses o tres, claro. Hombre, por eso es el ponerlo en invernadero, el coste es mucho más elevado. Ahora mismo tengo plástico, este año que viene, pues el plástico eso lo voy a quitar, le pondré malla. Por eso estoy dejando que se vaya. Entonces, no solamente se adelanta, sino los frutos, si hay una granizada o cualquier cosa, no tiene daño. Si por el tiempo no, al tener, pues, ahora pues tiene plástico, pero cuando se le ponga la tela, al ponerle la tela le protege de una insolación, de quemadura, de cosas de esas, pues entonces la calidad es diferente, y además de que lo adelanta. Es verdad que este año todavía, bueno, nos comentabas que todavía no has podido recolectar, que este año recolectarás poco, pero echando la vista atrás, ¿tú recomendarías a los agricultores, a algunos agricultores que puedan estar pensando hacer lo mismo que has hecho tú, es decir, dedicar un invernadero, reconvertir un invernadero de los que utilizaba al cultivo de hortalizas para plantar mangos? ¿Merece la pena? Bueno, yo no tengo experiencia en eso, pero lo que pasa que, hombre, yo por mi parte, veo que un fruto de cherry, la planta es súper cara, porque todos los años, pues un gasto, y luego muchísima mano de obra. La mano de obra pues está muy difícil, por desgracia la gente dice que no hay trabajo. Y no lo sé, porque la gente del campo tenemos que trabajar de noche para ver de poder medio salir adelante los frutos, a pesar de que no valen tampoco, porque el cherry, pues, ya ves en el tiempo que estamos, y cherry de 70, 80 céntimos,
para abajo, eso es ruina. Entonces, pues claro, si para hacer una plantación de esta, aunque es más cara, lo que pasa es que, claro, de una persona que tenga un invernadero y tiene que comer de él, pues la tiene, lo tiene muy jodido, porque si lo planta y en 3 años no recolecta, pues no te lo pierdas, a ver de qué come. Entonces, si tienen solamente un invernadero, difícil, hombre. Si tiene otro eso, pues sí. No solo de esto, se puede plantar mango, se puede plantar papaya, se puede plantar muchas más cosas que también son, se puede salir adelante, pero claro, el problema que hay es eso, que son 3 años. Pero digamos que la inversión inicial es muy fuerte, que luego hay que estar 3 años en los que, bueno, quizás el coste no es tan alto, pero no se puede obtener ningún recurso, y a partir de los 3 años cuando empezaríamos a ver los beneficios, con un coste bastante más inferior del que pueda tener otra plantación, como tú has dicho, de tomate cherry, de pepino, de pimiento. Hombre, claro, ahí para esa es la cosa, que si estamos plantando lo que hay, o pepino, o pimiento, lo que sea, pues la plantación vale un dinero. Y al año siguiente, pues esa plantación ya no te vale. O sea que está haciendo un desembolso muy grande, y que a veces cuesta trabajo cubrir gastos, y bueno, la mayoría, porque esto está muy mal. Entonces, ahí es donde está el problema. El aguacate o el mango, que es lo que tenemos aquí en este invernadero, pues son 3 años. Al principio un gasto grande, porque la planta pues vale dinero, claro, vale 9 o 10 euros cada planta. Entonces, pues 1000 plantas valen un dinero. Y el hombre te deja que lo vayas pagando poco a poco, pero al final tienes que pagarlo. Entonces, pero claro, el problema que tiene es que tiene solamente ese invernadero, y que no, y si no puedes coger dinero, ¿cómo pagas? O sea que es bueno, sí, es una inversión que al final, pues, si logras llevarlo para adelante, pues te recompensará, digo yo. Hombre, yo espero que me compense ya a partir de ahora, pues ya si empiezo a coger dinero, pues estupendo. Y ya los gastos, no, la plantación ya la tengo, y puede uno, pues a lo mejor ir quitándose 4 trampillas de encima. Además, lo que comentaba antes, la mano de obra muchísimo menos necesaria, digamos, más baja que en cualquier otra plantación. Hombre, claro, aquí la mano de obra en este invernadero, pues prácticamente lo puedo hacer yo, no necesito a nadie. Y luego, pues, si es para recolectar y necesito un par de personas, pues ya no es lo mismo. Para coger una habichuela necesita un medio motriz, y luego a ver cómo las vende. Si es que hay que buscar eso. Aquí yo ahora, pues, si no hay gente, pues un día cogeré 3 camas, otro día cojo 4 o una. Entonces, no tengo que hacer, no tengo ese problema de tener que andar buscando gente. No tengo. Todo se vuelve. El campo, todo se nos vuelve, como decía, perros flacos, todo se vuelve purga. Entonces, yo lo veo más cómodo. Pero claro, el problema es 3 años, aguantar 3 años. Durante los próximos minutos de este sector primario vamos a conocer cómo han vivido la crisis sanitaria los pescadores motrileños. Por cierto, que desde la declaración del estado de alarma en varias ocasiones han desinfectado tanto la lonja pesquera como el entorno del muelle pesquero en el que se atracan todos los barcos. Unas desinfecciones que ha realizado tanto la autoridad portuaria de Motril como los agentes del Infoca. Cuando se decretó el estado de alarma hubo 2 semanas de verdadera incertidumbre, con una bajada grande de clientes en la grada, cerraron muchos negocios. Fue un poco un desbarajuste, un poco de traspié. Cayeron los precios, pues sobre todo de los mariscos y del pescado propiamente dicho, de la restauración, que está cerrada a cal y canto. Y bueno, pues poco a poco hemos ido tomando la normalidad,
pero claro, pues también ha habido barcos que han decidido parar porque no podían asegurar la salud de los empleados. Pues al principio estuvimos 4 barcos de arrastre y 3 barcos de artes menores, y ya poco a poco vamos cogiendo el pulso de la lonja. Ya hay un barco de cerco que sale a diario, o sea que hay, a veces hay pesca por la mañana también. Por la tarde, pues casi toda la flota ya estamos trabajando. En fin, que poco a poco vamos cogiendo el pulso a la situación, pero sí hay que decir que esto, pues, nos ha costado una pérdida grande en volumen de negocio en la lonja, pues que ronda actualmente con una diferencia de un año con otro de 200.000 euros. Entonces eso nos ha hecho un daño económico muy grande. Los agricultores nos comentaban que han tenido varios problemas. Uno de los problemas, por ejemplo, es que han tenido dificultades para encontrar trabajadores. ¿Vosotros habéis tenido también ese problema? ¿Alguien de la tripulación que va habitualmente en los barcos os habéis encontrado con que haya decidido que ante lo que estaba pasando no haya querido trabajar y os hayáis visto un poco, no sé, forzada la situación, o bien los que estabais trabajar más o bien intentar buscar a gente de fuera? No, la diferencia que hay en el campo, pues son jornaleros que son puntuales, y ahí, pues, cuando recogen mucho a la vez. En fin, hay una demanda grande. Nosotros tenemos estabilidad en la flota, y hay que tener en cuenta que venimos de un paro biológico, que el mes de febrero estuvimos los barcos parados, que no hemos accedido a la ayuda todavía, y a los 15 días de empezar, pues se presenta esto. Las economías están muy, muy mermadas. Entonces, pues la gente, aunque hemos salido con miedo los primeros días, con pánico de llegar a la casa, de infectar a nuestra familia, pero hemos salido pues también preocupados. Aparte de que, porque el Real Decreto nos decía que estamos obligados a mantener pues los alimentos de primera necesidad, o sea, por responsabilidad, pero también pues era una falta económica muy grande, porque nos habían en el peor momento que nos podía haber cogido en el año. O sea, habíamos hecho un desembolso muy grande para sacar los barcos a pescar después del mes de parada, y teníamos las cuentas bajo cero. O sea que era una necesidad. ¿Vosotros habéis tenido problemas también para encontrar esos equipos de protección individual necesarios para realizar la actividad? Y cuéntanos un poco cuáles son las medidas que habéis tomado de seguridad, lo que habéis hecho distinto como lo hacéis habitualmente. Los EPI, en un primer momento, pues sí, ha habido dificultades. Hemos estado un tiempo que no encontrábamos porque no había en el mercado, pero tengo que decir que el presidente de Autoridad Portuaria nos ha incluido en las empresas que trabajan dentro del puerto, y pues nos ha facilitado, igual que a todas las empresas, pues nos ha facilitado acceder a los EPI. El ayuntamiento también trajo mascarillas en una ocasión, bastantes mascarillas. La Junta de Andalucía mandó equipos de protección para los trabajadores de la lonja. Supongo yo que eso lo habrá hecho a todas las lonjas de Andalucía. Es verdad que llegaron un poco tarde, porque esto es que nos ha venido, que nos ha atropellado a todos, y estamos en un mercado pues que no ha habido en los primeros días. No ha habido. Nosotros en los barcos pues estamos usando lejía con agua para cuando terminamos la faena, pues se rocia y se desinfecta un poco el barco. Pues en la lonja pues estamos con las medidas de distanciamiento, con las mascarillas, con el gel de mano. En el barco también tenemos geles. En fin, intentamos que sea pues el más cuidado posible. Sabemos que esto es un poco difícil huir
de este bicho, pero intentamos que de momento no ha habido ningún contagio. Estamos contentos, en Motril creo que la cosa ha ido bastante bien. Y bueno, estamos trabajando y si tiene que venir, pues vendrá, pero si no viene mejor. A nivel particular, ¿cómo has vivido tú toda esta situación? Pues a nivel particular, complicado, ¿no? Complicado porque en mi casa, con nosotros vive mi suegra, que tiene 89 años y es una mujer que ya pues está muy mermada en sus facultades físicas, y con un resfriado, pues, yo, por ejemplo, pues llego a la casa, me quito los tenis, le echo agua con lejía, me subo, me quito la ropa, la lavadora, a la ducha, y no tengo, en las primeras horas, no tengo contacto ni con mi mujer ni con mi suegra, o sea, me mantengo aparte un poco. Lo que se puede, porque dentro de la casa, pues, entre que comes y pues tampoco hay momentos que no guarda las distancias, pero que intentamos hacer lo posible, pues eso, sobre todo con la persona mayor, pues intentar pues guardar la máxima distancia posible. ¿Y la situación actual cómo es? Cuéntanos, porque me imagino que habrá mejorado un poco. Nosotros en el sector primario dábamos hace unos días que en un principio había, por ejemplo, en el mercado solo abiertos 3 puestos que vendieran pescado y marisco, ahora están abiertos todos. También en breve parece ser que van a poder abrir algunos restaurantes. Me imagino que la situación irá mejorando poco a poco. La situación desde que pasó la Semana Santa, o sea, progresivamente se han ido abriendo en el cinturón de Granada. En Granada, en Motril han ido abriendo las pescaderías y aquí ahora mismo están muy normalizadas. O sea, los precios del pescado pues están a un buen nivel. Lo que sí, pues sigue faltando el plus pues del marisco o del pescado de extrema calidad. Yo espero que cuando abra los restaurantes y si pues, la gente pues tiende o a salir o a recepcionar la cocina del restaurante, pues irá cogiendo su nivel. Esto es, ya digo, algo es extraordinario, que nos ha cogido a todos, que ha parado la economía y que esperemos salir de la mejor manera posible. Más o menos una media así que tú calcules, ¿han bajado los precios? ¿Ha supuesto que ese descenso que nos comentaba antes, que había en la demanda, sobre todo en los primeros días, hizo bajar los precios? ¿Y cuánto bajaron, en el caso de que bajaran? Sí, bueno, han bajado sobre todo puntualmente, ya te soy reiterativo, lo de la cigala, la gamba gorda, la gamba pequeña no, se ha mantenido en unos precios pues normales para la época del año. Sin embargo, pues la gamba mediana, la gamba gorda, la quisquilla de Motril, pues han caído a precios pues casi a, yo te podría poner que a la mitad. El pulpo ha caído 2 euros, ahora ha repuntado un poco porque pues también están viniendo gente a comprar de la provincia de Málaga, porque Málaga ahora está en parada biológica. Entonces, todo esto hace pues que los productos hoy en día de Motril pues gocen de un precio pues bastante razonable, y que de todas formas, cuando han estado bajos, tenemos que ceñirnos a la realidad. ¿Vale? Nosotros, ¿qué quisiéramos? Pues siempre vender el producto caro, pero hay momentos en que se vende más caro en el año, momentos que se vende más barato. Los barcos que hemos estado trabajando, hemos defendido el día, hemos estado, aunque haya caído, yo siempre he dicho que ha caído el volumen de negocio en la lonja, pero los barcos, pues estamos ahí mantenidos, ha bajado el precio del gasoil, que eso hace que tengamos menos gastos, en fin, que se puede llevar a esto, no nos deja heridos de muerte. A
Hace tan solo unos minutos visitábamos el invernadero de Carmen García para conocer cómo se realiza el cultivo de las judías. Pues lo que vamos a conocer durante los próximos instantes de este programa es cómo ha vivido particularmente ella la cuarentena. Yo la cuarentena la he pasado aquí en mi invernadero, la verdad. Yo como cuarentena, como la gente que ha estado en su casa, pues no, porque no me ha dado tiempo. No lo he notado como otra gente que está un poco agobiada de estar en casa ni nada de eso. Yo, mi vida ha seguido normal. Quizá el tema de los vehículos, ¿no? Que no puedas traer personal cuando necesites, porque solo podíamos traer dos personas en el vehículo, si te hace falta, pero yo no he tenido ningún problema. A la hora del confinamiento, pues a mí no me ha afectado, la verdad. Tengo más trabajo incluso que antes, porque puedes acceder a menos personal para tu trabajo. Y ya está. Tanto por eso, y me imagino que también porque hay más demanda, porque sobre todo después de las primeras semanas de confinamiento se disparó un poco el consumo de fruta y hortaliza. Sí, pero bueno, tú tienes lo que tienes, ¿no? ¿Me entiendes? No te van a pedir más de lo que ellos sabrán, las cooperativas donde lo localizan o lo que han hecho los supermercados y eso. Pero tú tienes un cultivo que tienes que recolectarlo y por lo menos a mí no me ha afectado que la gente haya hecho más demanda o menos. Me imagino que habrán aprovechado para vender más caro mi producto, básicamente, o por otro, a mí no me ha afectado. Luego, en lo que respecta a la casa, ¿cómo te la has apañado, por ejemplo? ¿Si has tenido que estar aquí más tiempo? ¿Cómo ha sido en la casa el realizar las tareas? Luego, si tienes hijos también, si no han estado, bueno, no sé si estarán en edad escolar o no, pero si no han ido al centro educativo y han tenido que estar contigo. Bueno, pues yo tengo, en mi caso, tengo una niña con, tiene 18 años, entonces no ha salido a la calle todavía, ¿no? Sí me ha servido para que me hagan muchas cosas en mi casa, la comida o cualquier cosa. Entonces lo que he tenido, ayuda en mi casa, porque tengo una niña grande, pero bueno, los que los tengan pequeños, pues no sé cómo lo habrán pasado, la verdad. Pero a mí, en ese particular, me ha venido bien porque he tenido mucha ayuda. La compra la he hecho yo siempre, cuando he llegado, claro que he tenido problemas, porque los supermercados cerraban muy temprano. Los primeros días no me di ni cuenta que cerraban a las 7, o que no había papel higiénico, o que no había leche, y yo no me había dado cuenta de que eso era así. Claro, tú vivías en tu mundo, en el invernadero, con tu trabajo, ¿no? Y claro, un poco ajena. Claro, yo desajena que estaba ocurriendo todo eso. Siempre tengo Canal Sur Radio puesto, veo la tele, veo Telemotriz, veo Canal Sur, veo televisión, pero a ratos muy puntuales. La radio sí la suelo tener puesta. Me suelo enterar de lo que pasa. Pero luego, cuando llego a mi barrio y voy a comprar, pues me di cuenta de que habían cerrado el supermercado, por ejemplo, los primeros días. No me di cuenta de que cerraban antes, ni de que la gente había hecho unas compras masivas ahí como para que no encontraras tú lo que necesitabas y ya está. Luego, ¿has detectado tú, por ejemplo, que durante esta cuarentena hayan subido los precios? Me refiero a lo que os pagan a vosotros, a los agricultores, o hayan descendido. ¿Ha habido algún cambio? Sí, han subido los precios muchísimo. A nosotros no nos han subido, desde luego, más bien nos lo han bajado. Pero siempre se aprovechan de eso, de que por lo que sea, dicen que hay una subida de precios, pero realmente nosotros no la vemos, la ven los consumidores siempre. Y a la hora, por ejemplo, de llevar el fruto a la cooperativa en la que tú estás, ¿cómo ha sido? ¿Cómo te has adaptado a las medidas de seguridad que se han implementado? Claro, sí, allí llega y antes de entrar al almacén, pues te toman la temperatura, tienes que llevar tu mascarilla, tu guante, bueno, igual que en el coche, ¿no? Y tienen ya más cuidados para que descargues y con todo eso, sí, lo llevan a rajatabla eso. Y aquí en el invernadero, por ejemplo, ¿qué medidas de seguridad has tomado tú? Pues me imagino que el tiempo que tú has estado sola, que nos has comentado que algunas veces estabas tú sola, pues evidentemente si estás tú sola no hace falta. Pero cuando has coincidido con más trabajadores, ¿qué medidas se han adoptado? Bueno, aquí en el campo no hay mucho problema porque solemos guardar normalmente la distancia de seguridad y además están autoconvencidos de que tiene que ser así, pues ellos llegan y estamos a 2 metros, nos retiramos. Las camadas están normalmente a 2 metros de distancia y cada uno está en una. Y luego cuando salen ahí tienen su jabón, su desinfectante, su papel para poder secarse las manos. Y no ha habido ningún problema con eso. Antes de marcharnos, visitamos la Clínica Naturalia, donde el doctor Miguel Martín Almendros nos va a hablar de los beneficios que tiene consumir un producto que se produce mucho aquí en Motril y en toda la costa tropical granadina. Me refiero al pimiento y les adelanto que tiene muchísima vitamina C, más que la naranja.
Hoy toca hablar del pimiento. El pimiento es una planta oriunda de la zona de América, sobre todo de Centroamérica, de la zona de Bolivia y del Perú. Ese es el origen del pimiento. Inicialmente, el pimiento que se trajo cuando fue la conquista y el descubrimiento de América era un pimiento salvaje, era un pimiento picante. De hecho, en aquella época pues era muy apreciada lo que era la pimienta negra de Oriente y estaba muy valorada. De hecho, se empezó a llamar al pimiento la pimienta española cuando se empezó a traer de América y se empezó a cultivar en España. ¿Por qué? Era chiquitito y era picante, ¿no? A principios del siglo XX aproximadamente es cuando empieza el pimiento tal y como lo conocemos, ¿no? Esos pimientos grandes, carnosos, dulces, pero hasta principios del siglo XX, entre que no estaba popularizado y no se había trabajado mucho la mezcla y la selección de especies, pues era pues eso, picantito y chiquitito. Es una planta solanácea, que como las solanáceas tienen unas particularidades que hay que tener en cuenta. En este caso el pimiento es de difícil digestión, ¿no? Cuando se come en crudo hay que masticar mucho, hay que ensalivar mucho el pimiento, si no nos va a dar problemas digestivos, sobre todo la piel, las semillas por supuesto, son muy indigestas. Entonces sí que es prudente comerlo en crudo, pero teniendo en cuenta eso de partirlo en cachitos muy chiquititos en la ensalada, masticarlo y ensalivarlo, es la característica de esta solanácea en concreto, ¿no? Hay pimientos de todo tipo para dar y tomar, ¿no? Tenemos los pimientos picantes, los pimientos dulces, por otro lado, tenemos los pimientos rojos, tenemos los pimientos verdes, tenemos... ahí depende qué variedades de pimiento. El pimiento verde es un pimiento rojo sin madurar. Otras no, otras el pimiento maduro es verde, ¿no? Pero muchas veces, en muchas variedades, el pimiento verde y el rojo es el mismo, lo único que ese verde no ha madurado. Entonces ese verde es algo más picante y un poquito más crujiente cuando lo masticas. Luego están, en cuanto a colores, los amarillos, que son dulces y son muy carnosos. Tenemos el pimiento morrón, que como su nombre indica, parece el morro de una vaca, de ahí viene su curioso nombre. Son grandes y dulces. El pimiento del piquillo, que son levemente picantes, típicos de Lodosa en Navarra. El pimiento del padrón, como dicen los galegos, unos pican y otros no, que son pequeños, verdes y la mayor parte de ellos son picantes como un chile. Tenemos la guindilla o el chile, que estos son los pimientos oriundos de la zona precisamente de América, de donde sale de ahí su nombre. Están muy popularizados y extendidos en México. Y luego tenemos los pimientos de ñora, que es de donde sale el pimentón, que el pimentón no es otra cosa que pimiento seco en polvo. Ahora vamos a hablar un poquito más de pimentón, pero en un principio quería adentrarme en los principios activos del pimiento. El pimiento tiene muchos principios activos antioxidantes. Por ejemplo, sobre todo los rojos, tienen mucho betacaroteno, que eso nos viene divino cuando empieza ya la primavera y el verano a despuntar, porque nos van a proteger la piel desde el interior. El betacaroteno es el precursor de la vitamina A y sobre todo, insisto, tomarlo en crudo para conservar los betacarotenos. Tiene licopeno, como el tomate, que es un anticancerígeno, y tiene flavonoides. Estos tres elementos, el betacaroteno, licopeno, flavonoides, ya hemos dicho que son antioxidantes y le confieren un efecto antiinflamatorio y de protección cardiovascular. También tiene vitamina C, tiene hasta 4 veces más cantidad que los cítricos, los pimientos. O sea que muchas veces nos obsesionamos que si las naranjas por vitamina C para las defensas, rayos, y el pimiento, que lo tenemos ahí, oye, pues igual nos aporta más vitamina C un pimiento que 4 naranjas. Ojo al dato, que ahora es el momento de potenciar las defensas. La capsaicina es un principio activo picante, entonces depende qué tipo de pimiento, la capsaicina es un aperitivo a bajas dosis. Ese pequeño picorcito estimula la vesícula biliar, estimula la digestión y mejora todo el proceso digestivo. Externamente, la capsaicina, hay pomadas, incluso cubre la seguridad social estas pomadas, que se usa a nivel analgésico. Tiene un efecto analgésico muy, muy, muy potente. Hay que tener cuidado con las pomadas de pimiento, de capsaicina. ¿Por qué? Porque es un principio activo que pica. Entonces, cuando te la echas, no tocarte la nariz, ni los ojos, ni ir al servicio, porque te vas a acordar de la capsaicina, del pimiento y del médico que te la prescribió.
Entonces, sí, con guantes cuando te la apliques y con mucho cuidado, pero hay un efecto, insisto, analgésico potente, porque incluso corta la transmisión del impulso doloroso entre la parte periférica que te duele y el sistema nervioso central, ¿no? Y tiene, por supuesto, mucha fibra vegetal, que eso es muy importante para mantener una microbiota en buen estado de salud. Y ahora es cuando os comento el pimentón. El pimentón, que es el pimiento de ñora, que es el pimiento rojo desecado en polvo, tiene un efecto beneficioso porque desinfecta las mucosas, desinfecta la boca y también desinfecta la mucosa gástrica. Es más, tiene un efecto de eliminar patógenos bacterianos de mucosa, pero permite y respeta la supervivencia de la microbiota, de la flora endógena natural, la flora saludable para nuestro cuerpo. Y luego el pimiento en jugo, en zumos, que yo sobre todo el amarillo y el pimiento rojo en zumo, está divino. Yo cuando le digo a mis pacientes, se sorprende, dices, pero como un zumo de pimiento, pruébalo, un zumo de pimiento y pepino. Es excelente, es buenísimo de sabor, luego es muy diurético, muy saludable. Y además, lo que os quería comentar, que el jugo de pimiento, el zumo de pimiento, estimula la función de vesícula biliar, que te ayuda mucho al proceso digestivo. Tomar un vasito de zumo de pimiento antes de la comida o entre el primer plato y segundo plato estimula mucho toda la función digestiva para las personas que tengan digestión pesada, lenta, que se abotargan, ¿no? Tiene bajo contenido calórico, que esto lo hace de mucho interés en las personas con obesidad, porque si le coges el gusto al pimiento, el sabor al pimiento, si te gusta un zumo de pimiento, pues oye, si te entra un arrebato de compulsivo de picar, oye, te haces un zumito de pimiento, te sacias y no estás aportando calorías, ¿no? Y los poco irritantes que hemos dicho que tiene el pimiento, pues tomado antes de comer, pues puede tener un pequeño efecto sobre el apetito. Es decir, puede actuar como aperitivo, eso para las personas inapetentes, ¿no? Y luego está, aparte del uso médico, el uso culinario con el pimiento, que hay mil formas de comer los pimientos. Asados, desde luego, como solanácea, son los más digestivos, la mejor manera de digerir el pimiento, asado. Claro, en crudos son menos digestivos, pero tienen menos principios activos. En crudo, insisto, troceado, ensalivado y masticado. Luego el pimiento frito, que es un típico en la gastronomía española, el hervido, el uso como pimentón, como colorante y como condimento, los pimientos asados rellenos, los pimientos en conservas, tanto el pimiento como la guindilla, los pimientos a tiras que están en conservas o los pimientos del piquillo de Lodosa, pues claro, que no todo el mundo tiene la suerte de vivir en Lodosa y comer directamente, pues oye, los tenemos en nuestras conservas, ¿no? Y la conservación del pimiento, pues siempre es interesante lavarlos y secarlos, luego ya los podemos meter en los cajones inferiores del frigorífico y nos aguantan a 7 grados unas 2 semanas sin ningún tipo de problemas. Es una de las hortalizas que más aguanta la conservación del frigorífico. Es todo por el momento. En tan solo unos días volveremos con más temas relacionados con la agricultura, la ganadería y la pesca. Será como siempre aquí en Sector Primario, en Telemotril. Como siempre les digo, sean felices y siempre muchísimo optimismo.
Caja Rural Granada. Estamos por ti.